Tengo algo que contarte. Tarde o temprano iba a pasar. Sus matonerías le jugaron en contra a Javier Milei, quien ha sido humillado en Brasil por el Partido de los Trabajadores. Acompáñanos en esta increíble historia y no cambies de canal. A un bocón se lo manda a callar. Javier Milei, sin que nadie se lo haya pedido, quiso meter sus narices en el enfrentamiento diplomático entre Lula da Silva y Benjamín Netanyahu. Su travesura le salió muy cara. Y es que Brasil, a través de Lissi Hoffmann, lo ha puesto en su lugar. Que ese señor, al que le gusta hacer sus chiquilladas, se preocupe mejor por su país, ha señalado la diputada y presidenta del Partido de los Trabajadores en un mensaje que nos recuerda lo desubicado que está Javier Motosierra Milei. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Sigamos viendo este interesante video. Entonces, ¿por qué Milei se ha comprado un pleito ajeno? ¿Te parece exagerada la reacción de Gleisi Hoffmann? ¿Brasil y Argentina se acercan a una ruptura profunda? Vamos a profundizar en esta increíble historia. Gleisi Hoffmann, la valerosa diputada federal en el Congreso y presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil, se levantó en defensa de la verdad frente a las sombras de la desinformación que ha esparcido Javier Motosierra Milei. En un reciente intercambio en redes sociales, Milei expresó su apoyo a una protesta liderada en Brasil por Jair Bolsonaro, el ex mandatario de tendencia ultraderechista, la cual se llevó a cabo en respuesta a acusaciones que lo vinculan con un intento de golpe de Estado. Durante este evento se destacó la presencia de banderas de Israel. Milei replicó el siguiente mensaje: Bolsonaro es pro Israel, Lula es pro Hamas, fin. Acompañando sus palabras con un video donde se observa a Bolsonaro ondeando una bandera israelí. Adicionalmente, Milei hizo eco de una publicación que describía la manifestación como una protesta masiva contra Lula, quien habría realizado comentarios percibidos como antisemitas por parte de la cúpula sionista. Con la destreza de un maestro estratega, Hoffmann calificó las acciones del presidente argentino como meras chiquilladas. No eran más que ilusiones, ecos de las falsedades propagadas por los seguidores del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien buscaban manchar el honor de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder brasileño. En el campo de batalla digital de X, Hoffmann lanzó su estocada. Javier Milei hizo una chiquillada en las redes sociales al difundir mentiras de partidarios de Bolsonaro sobre Lula, comentó Hoffmann, quien también ha sido parte del enfrentamiento entre los sionistas y Lula. Con estas palabras, pintó la imagen de un Milei irresponsable, un caballero errante lejos de su camino que osó calificar al gobierno de Brasil con una palabra tan cargada y equivocada como dictadura. Era una acusación grave, más aún viniendo de un presidente de una nación hermana, aliada y socia comercial. Hoffmann, con la precisión de un cirujano, desmanteló la narrativa falsa, instando a Milei a volver su mirada hacia los desafíos que enfrentaba su propio pueblo. Milei debería ocuparse primero de solucionar los graves problemas del pueblo argentino. Fue elegido para eso, pero prefiere ofender a Lula y perseguir a los estudiantes brasileños en su país, advirtió marcando un llamado a la responsabilidad y al honor. Si te gusta lo que estás viendo, no olvides darle like y compartir el video. Suscríbete también a nuestro canal para que formes parte de nuestra comunidad. Ahora bien, ¿qué ha ganado Milei siendo un esbirro de los israelíes? Vamos a conocer en qué termina todo esto. Mientras tanto, el presidente argentino seguía avivando las llamas de la discordia, replicando más y más mensajes en X que pintaban a Lula con brochas cargadas de prejuicios y a Bolsonaro como un paladín de causas distantes. La escena se complicaba aún más con la evocación de una manifestación masiva en São Paulo, un escenario que recordaba los actos más dramáticos de las tragedias clásicas, donde Bolsonaro, cual César moderno, exigía amnistía con la bandera de Israel en mano en un acto que desafiaba la realidad del intento de golpe de Estado de enero de 2023. Este intercambio ocurre en un momento de tensión diplomática tras las declaraciones de Lula que equiparaban las acciones militares de Israel en Gaza con el Holocausto, lo que llevó a Israel a declararlo persona non grata.
Israel ha solicitado una disculpa de Lula, quien ha rechazado esta petición, manteniendo su postura y reafirmando su apoyo a un Estado palestino libre y soberano, al tiempo que condena las acciones de Israel como genocidio. La crisis ha servido como punto de ataque por parte de Bolsonaro y la oposición brasileña contra Lula, mientras que simultáneamente resalta el contraste entre las posiciones de Lula y Milei, quien recientemente visitó Israel y reafirmó su alianza con el gobierno de Netanyahu. Antes de su elección, Milei había expresado su rechazo a reunirse con Lula, a quien calificaba de comunista. Sin embargo, tras su victoria en las elecciones del 22 de octubre, envió una carta a Lula expresando su deseo de trabajar juntos y fortalecer las relaciones entre ambos países. A pesar de ello, Lula no asistió a la toma de posesión de Milei, delegando su representación al canciller Mauro Vieira. Este acontecimiento refleja las complejidades de las relaciones internacionales y la política interna en Sudamérica, especialmente en lo que respecta a las posturas frente a Israel y Palestina. La historia de estrategia política entre Argentina y Brasil se recrudece, dejando atrás los días de coexistencia pacífica entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, donde a pesar de sus diferencias, el flujo comercial entre ambas naciones fluyó sin mayores obstáculos. En los raros momentos de encuentro, no hubo tormentas ni tempestades visibles entre ellos, narra Roberto Goulart, un académico del drama internacional desde la Universidad de Brasilia, destacando una calma engañosa que precedía a la tormenta que se avecinaba con el ascenso de Milei. La trama se complica al considerar que Brasil no solo es el principal aliado comercial de una Argentina sumida en una crisis económica de proporciones épicas, sino también al escenario de una lucha de poder e ideologías. Con una inflación anual que supera el 140% y una escasez de reservas que ahoga a la nación, las relaciones comerciales entre estos dos gigantes se convierten en el hilo del que pende la estabilidad económica de la región. Mientras el comercio fluye con cifras millonarias que cruzan fronteras, con la soja, automóviles y autopartes como protagonistas, un nuevo desafío emerge: la presión del agronegocio y los sectores ideológicos que respaldaron a Milei en su odisea hacia la presidencia. En este drama de política y poder, la calidad de las relaciones entre Brasil y Argentina pende de un hilo. Las relaciones continuarán, pero ¿qué forma tomarán? Se pregunta una voz desde el Palacio del Planalto, dejando en el aire el destino de esta intrincada danza de gigantes. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.